Entonces, ¿será que esos pendejos se den cuenta que todo lo que hay por estos lados es mío? Nuestro funcionario y supervisor, el señor Silva, ya pertenece a la nómina del cacique de esa zona. Por eso hemos decidido que hay que reemplazarlo. Y la persona es usted. ¡Señor Guerrero! Dígame, señor Silva. Vine a hacerle una advertencia. Esta no es una tierra para un hombre como usted y su familia. Ojalá y no sea demasiado tarde para cuando lo entienda. Aquí todos los días se vive la guerra. No me confíe. Es evidente que venirnos para este pueblo fue un grave error. Quedarnos en este pueblo es una locura. Papá, devolvámonos para Bogotá. ¿Dónde salió esta esmeraldita? Ese señor controla todo en este pueblo. Ortega Patricio. Yo soy el propietario de la mina. Alejandro Guerrero, del Banco de la República. ¿Saben que Ortega me ha sorprendido mucho? Se ha portado bastante bien. ¿Ustedes saben de quién son estas tierras? ¡Suya, patrón! ¿Entonces por qué mierdas me están robando? La tierra se iba a botar todos sus tesoros. Esmeraldas van a botar. Y esta está grandísima. ¡Vámonos! Pero también va a brotar sangre. ¡Ayúdenme acá! ¡Pero tenemos que... ¡No me voy! ¡Sáquenlo! ¡Pero no! ¿Cómo hizo para tener todo esto? Me dejé embrujar. Por ellas. Siéntala. Las esmeraldas tienen un poder. Hay que saberlas escuchar. Cuando uno las escucha, uno surge, progresa, llega lejos. Yo solo vengo a advertirle que deje en paz a mi hijo. Se ve que usted le tiene poquita estima a su hijo. Señores, un placer. Y me parece un muchacho con muchas agallas. Señor Ortega. Lo que yo necesito es que mi hijo se vuelva un hombre, no un ampón como usted. Usted sabe que usted es mi mujer, que a mí no me importa lo que pasó con Eduardo. Pero sepa que yo me muero por usted, que yo la voy a esperar toda la vida. ¿Qué vamos a hacer, Esmeralda, sin su papá? Solas. Y usted casada con ese loco que va a terminar pudriéndose en la cárcel. Que salió de la cárcel, podamos volver. Parece que usted no me ha entendido. Yo aquí no vengo a recibir lo que ustedes tengan para darme. Yo aquí vengo por lo que es mío. Yo no voy a dejar que Octavio se encuentre con la familia Guerrero. Octavio Ortega. Ese soy yo. Mucho gusto, Ricardo Guerrero. Presento a la primera autoridad del pueblo, mi papá. Alejandro Guerrero, para servirle. Apenas ponga un pie en la Victoria, todo el mundo la va a reconocer, mija. Mamá, venga, le presento a Ricardo, al que está organizando la feria. ¿Esmeralda? ¿Puede saber por qué se desapareció de esa manera? ¿Por qué nunca se dignó a visitarme en la cárcel y me dejó allá tirado como un perro? Qué distintos los hermanos Guerrero. Yo siempre supe que Ricardo era el hombre para usted. ¿Por qué se desapareció de esa manera? A usted no le importó lo nuestro. Don Eduardo Guerrero, bienvenido. Señor Mauro Moreno, ¿cómo le va? Toca que estar pendientes, porque ahí donde lo ven es el amo y señor de toda la región. Era. Era porque ya regresamos. Yo necesito a Guerrero debilitado, pero ya, antes de que nos siga matando la gente. ¡Cuidado! Ver que salió bien librado ese atentado tan tremendo que le hicieron. Yo de su familia. Hay que cuidarla bastante. Que el Estado estudie actualmente la promoción de una nueva ley para cambiar el ente administrador de las minas de esmeraldas. Para nadie es un secreto que la actual administración, señor presidente, ha contribuido a llenar las arcas privadas de sus actuales socios. No más bandoleros, no más exconvictos, disfrazados de socios sentados a la mesa. Octavio, que venga para acá, le estoy diciendo.
diciendo? ¡Que no me grite! Usted me ha quitado todo en la vida, Eduardo. Mató a mi papá. ¿Y ahora me quiere quitar también a mi hijo? Nadie le está quitando nada a nadie. No pienso permitir que se vuelva a llevar a mi hijo. Mi amor, su papá es un mal hombre. Su papá es una mala persona. Ese señor acaba de salir de la cárcel. Porque cometió muchos crímenes. ¡Bendito sea Dios! Quiero hombres a la entrada del pueblo, a la salida, en la iglesia. In nomine Patri. A mí me sirven muertos, bien muertos. No que usted los incapacite y les pegue un tiro. Et Fili, et Spiritu Sancti. Amén. No se preocupe, papá. Yo no voy a dejar que nadie se olvide de usted. Yo se los voy a recordar a todos. Yo voy a seguir con su imperio. Si me toca hacer un pacto con el diablo. Se dice que en estas montañas hace un embrujo de gloria y poder.